Bienvenidos a agroargentina.com, el portal de las noticias productivas para el campo. Nuevo fungicida contra las enfermedades de los cereales. La multinacional Syngenta anunció que la Autoridad Sanitaria de la Unión Europea aprobó su producto Solatenol contra nuevas bases que proporciona un muy buen control sobre las enfermedades fúngicas que afectan a los cereales. Este fungicida es un CDHI que ofrece un rendimiento incomparable contra la melanosis y la roya, dos enfermedades importantes de Europa con probables graves consecuencias sobre la producción de cereales. Argentina compraría ganado en pie a Uruguay. Los operadores argentinos continúan sondeando precios y posibles volúmenes con los exportadores uruguayos de bovinos en pie para concretar los primeros negocios. Operaciones que estarían sujetas a los acuerdos que se logren por los protocolos entre el SENASA de Argentina y la Dirección General de Servicios Ganaderos de Uruguay. Anegamientos y pérdidas en soja. El año comenzó con picos de 157 milímetros en tan solo 7 días y afectó principalmente al sur de Santa Fe y al este de la provincia de Córdoba. El cultivo de soja de primera se encuentra floreciendo y los primeros sembrados empiezan a formar vainas. Advierten una fuerte proliferación de yuyo colorado resistente. Macri anunció acuerdo para el sector lechero. En su discurso en el Colegio Don Bosco de Venado Tuerto, el mandatario resaltó que el sector está para mucho más y aseguró que desde su gestión ayudarán con créditos y precios sostén. La compensación para los tamberos será de 40 centavos por litro por los primeros 3.000 litros producidos por la leche de enero, febrero y marzo. Por esta medida se estima que el Estado desembolsará 600 millones de pesos. Estos fueron los principales títulos de agroargentina.com, el portal de las noticias productivas para el campo.